Funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud solicitaron al gobierno de Nicaragua mayor transparencia en la aplicación de las pruebas de COVID-19. Pidieron la descentralización de las mismas. Es necesario eh, identificar los casos, eh, principalmente los casos que tienen sintomatología, eh, para reducir la transmisión de la COVID y, por supuesto, evitar eh, casos graves, hospitalizaciones, etc. Y en ese sentido... Eh, a Nicaragua se, se le ha recomendado que descentralice las pruebas, como a todos los demás países. Los países que tienen un, un sistema de salud sólido han descentralizado las pruebas y muchos países incluso han autorizado a laboratorios privados a que realicen las pruebas, entre ellos varios países de Centroamérica, eh, Honduras, Costa Rica, El Salvador. Eh, y, y, en ese, y es por eso que estamos trabajando con el, el Ministerio de Salud de Nicaragua y con varios otros actores para poder descentralizar las pruebas y aplicar las pruebas en la mayor cantidad posible a los sintomáticos. Cuando las pruebas son centralizadas y la información no se provee a tiempo, es muy difícil tener un conteo adecuado de los casos. Y los gobiernos que protegen a su población... Eh, informan de, ese, de esos resultados inmediatamente. De tal manera que eh, consideramos que eh, luego de los huracanes y luego de los proyectos que se están desarrollando en Nicaragua, la descentralización de las pruebas va a ser uno de los signos principales del de compromiso multiinstitucional para controlar la COVID-19 en Nicaragua. El más reciente reporte del MINSA da cuenta de al menos 50 nuevos casos de COVID-19 en la última semana. Solamente una persona habría fallecido por esta causa, según registros oficiales. Eh, respecto a, al efecto de los huracanes ETA y OTA en, en Nicaragua, eh, tenemos información de que los albergues reciben la visita de personal de salud. Y la vigilancia sanitaria debería ser una actividad implícita, inherente a la prestación de servicio de salud, en la detección de casos sospechosos y en el reporte a través de los, de los sistemas de vigilancia. En ese sentido, eh, eh, si es que detectan casos febriles o casos con sintomatología u otros, eh, deberían reportarlos y a través de eso eh, alimentar la red de vigilancia. Como ustedes saben, eh, los reportes que recibimos son escuetos una vez a la semana, de tal manera que no tenemos información específica de los albergues, pero esta es una información indirecta que puede indicar que hay vigilancia epidemiológica en los albergues. Marcos Medina, Noticias 12.